Aquí, John. ¿Se me oye alto y claro, prenda? Bien, iré al grano. He visto lo que sabes hacer y estoy impresionado. Pero mi trabajo es apretarte las clavijas hasta ver de qué eres capaz. Y vamos a empezar con el salto de calentamiento en traje de alas del que hemos hablado antes. El punto de salida no está lejos, así que ve para allá. Puedes ponerte tu traje de alas donde y cuando quieras. Solo necesitas un punto que parezca apropiado para un buen salto. Bonito vuelo, no te has cortado. Ahora abre el paracaídas y apunta a la zona que divisamos antes. Vamos a bajar directos para una sesión de snowboard. Quiero ver con cuánta rapidez te mueves entre disciplinas, pues vas a tener que hacerlo a menudo. ¿Listos? Veamos qué sabes hacer. Como la seda. Ahora vamos al campamento base. Observa el mapa. Está junto a un pico llamado Cabeza de Danai. No puede ser difícil de encontrar. Los campamentos base son esenciales. Úsalos para explorar las zonas de alrededor y descubrir nuevos trazados. Este es el campamento base. Escogí el lugar porque es uno de los picos centrales de Arabis. Mira alrededor y sabrás a qué me refiero. Desde aquí puedes ir donde quieras, pero tenemos que movernos también a otras localizaciones para abrir líneas nuevas. Antes divisé algunas zonas que deberíamos ver.
Genial, ¿verdad? Vamos a examinar el otro lugar que vi. De líneas y lugares como estos por toda la región. Cuando los encuentres, aprovecha el terreno y demuestra lo bien que se te da cambiar entre deportes diferentes, como me demostraste a mí. Otros competidores me han dicho que fuera del sendero trillado hay líneas alucinantes, así que vamos a buscarlas. Recuerda, que no se vean en el mapa no significa que no existan. Estoy casi seguro de que está por aquí. Lo único que tengo que hacer es buscar a fondo. Parece una zona de salto perfecta. Tienes que acercarte hasta ella para verla bien. Echaré una ojeada. Esto es. Hay un montón de líneas en las que tus rivales han realizado proezas increíbles. Si quieres dejar tu huella, tienes que ganarles. Tienes que machacarlos. Se trata de exhibir tus habilidades y de superar a los que te han precedido. Así que debes estar alerta. ¿Listos? Vamos allá.
¡Excelente! Esa carrera ha servido de escaparate para tus habilidades como free rider y para demostrarme la fluidez con que te mueves. ¡Lo has clavado! No sé si me he roto una costilla en la caída. Hacía tiempo que no me caía así. Sí, desde que empecé a hacer esto. Venga, nadie es perfecto. Va a salir bien de esa. Ha tomado conmigo. Mejores familias. Empezado a hablar de esto. ¡Qué trompazo! No doy pie con bola.
Vale, hay más puntos como el que has visto en la misma zona. Pero para encontrar esas líneas, hay que buscar la forma de llegar a ellos. ¿Aún no lo ves? Usa los prismáticos, te será más fácil encontrarlo. Son perfectos para hallar nuevas líneas, así que no te olvides de usarlos. Genial. Hay un snow park por aquí, el lugar perfecto para demostrar tus habilidades. Lo otro es una ruta que tienes que recorrer en parapente. Algunos deportistas me han dicho que debería verlas, así que he preparado un calentamiento. Vea por ello. Esto es lo que yo llamo una buena jornada genial. De trabajo. Has estado grande en ese parque y menudos saltos has dado. Estoy impresionado. Y por lo que oigo, los demás también.
¿Sientes eso? ¡Esto es vivir! Tu reputación está creciendo y hay algunos deportistas que ya están hablando de ti, de lo bien que lo haces mezclando deportes de suelo y de aire. ¡Excelente! Seré sincero, el calentamiento no estaba previsto exactamente así. Estaba diseñado para que los organizadores de los eventos pudieran ver exactamente lo que yo vi cuando me pediste ayuda. Están impresionados y quieren que participes. ¿Lo ves? Tu fama empieza a abrirte puertas. Cuanto más crezca, más eventos tendrás a tu disposición. Ahora ve allí, prepárate y no desaproveches esta oportunidad. Estamos ante una prueba free ride que te llevará a través de un pueblecito. Si quieres destacar, tendrás que asumir algunos riesgos, esquivar obstáculos, saltar por precipicios, correr por crestas y hacer tantos trucos como puedas. ¿Listos?
¡Allá vamos!